Vale, antes de empezar el capítulo, deciros que he tenido que cortar un montón de partes de mi audio. El día que empecé a grabar esto, estaban mis hermanos liándolo un montón, empezaron a meter gente en casa, empezaron a hacer un montón de ruido, y como que he tenido que cortar la parte de mi audio en la que suenan gritos de fondo. Lo siento mucho, va a haber muchos cortes en este capítulo, pero dejaré lo más importante y lo más gracioso en sí de esta parte de la campaña. Así que nada, que disfrutéis. Llave de anulación aceptada. Cerraduras y sistemas de retención abiertos. Ven, cógelo. ¿Qué cojo? Es broma. Ahora esta cosa brillante es mía. ¡Ve tras él! ¡Entra en ese agujero, no, 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 colega! No, no, no. Y bueno, ya estamos de vuelta. Han pasado muchas cosas de trasfondo. Hemos... Nos hemos llevado un buen rato fuera de cámaras, tanto yo que me he ido a comer como este que se ha puesto a hacer cosas, se ha puesto a farmear otro escudo de estos que nos hemos encontrado antes, porque parece ser que... Ay, es verdad, dame el mío, dame el mío, dame el mío. Parece ser que siempre salen en el cofre que hemos cogido antes, aunque bueno, ya lo habréis sabido, porque seguramente cuando estés viendo este vídeo ya habré subido incluso una guía de cómo conseguir este escudo, que es muy fácil de conseguir. No sé si se va a poder llegar a picar. ¿Se podrá picar con otros escudos legendarios para conseguir legendarias? Porque estaría muy cheto. Es muy fácil de conseguir. Supongo. Aunque, sí, pero claro. ¿Solo puedes coger una vez? No, porque se lo das a alguien, te sales de la partida sin guardar y... ¡Au, au, au, au! Oh, sí. Mira, mira. Vente, vente. ¿Qué pasa, qué pasa? Mira, mira, mira. Hola, tío. Lo dicen cada vez que aparece. Venga, otra, 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 venga, otra, otra. Está aquí la picadora. La molla. A ver, ¿dónde está la picadora? Es que también ha visto que aquí hay una picadora. No me había fijado, la verdad. Vamos a ver si se puede hacer lo de... No tengo... No, solamente tengo... Dame un tercer escudo de esos. Por Bafor. ¿Cómo que te... El escudo este tuyo. ¿Cómo que escudo? El que lleva puesto. ¿Por qué? Dámelo. Oh. Ah, es mejor en todo que el mío, hijo de perro. Para mí. A ver, venga, vamos a ver si se podrían. No los voy a picar, pero a ver si se podría. A ver si se podría. Y a ver si... ¿Dónde está? No, perdón, el que... los que tenemos equipados no se puede ver. Vamos a comprobarlo, vamos a comprobarlo, vamos a comprobarlo. Venga, este. Si eres un tramposillo. Venga, este. Se podrían picar. Se podrían picar y saldría otro legendario, supongo. Pues nada, toma tu Dame escudo. Dame el mío, Toma tu escudo. Eso no es. Toma tu escudo. El mío era 16.000 de vida, cabrón. Encima que te di otro. Bueno, toma, anda. Toma. No sé, me da igual. Sí, no, encima, si que, le, encima que, tú, que no le di uno. Bueno, mejor. De todas formas, tengo este que es mejor, la verdad. El mío es mejor en todo. A mí no me hace falta esos 2.000 de vida más. No, 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 te lo voy a decir. Yo tengo, si tengo otro que es mejor. Pero ponte tú este, porque así vas a decir buenas tardes cada vez que lo saques y me hace mucha gracia. A mí no me hace mucha gracia. Venga, toma. Y cuando los matan lo hice más veces aún. Lo sé. Otra vez. Buenas tardes. Pero así todo el día. Hola, gordo. Otro. ¿Por qué vuelve a tener aceite? Si no lo hemos traído más. No sé, porque se lo rellenará. No creo que se haya levantado. Nada, se lo habrá pedido a otra. Bueno, vamos a seguir para adelante, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Sí. Voy a ponerme... Buscar misiones secundarias. Esto mismo. Misiones secundarias, ¿no? Secundarias. Okay. Que hay, es verdad, sí, la del superhéroe, la del superhéroe. Voy. Pero haberme dejado... ¿La pista antes? Super Ego Trap. Hace unos segundos. Sí. Estoy buscando un compañero que me ayude a rescatar a una bella dama. ¿Estás conmigo? Sí. Podría ser una función adecuada para mí. ¡Excelente! Mi archienemigo Rex Loader ha capturado Rex Loader. La damisela en apuros y el muy desalmado la tiene atada a la vía del tren. ¡Qué típico! Ganaremos su eterna gratitud. No es que... ¿Será una que se puede fallar? No. Actualizando tu eco con su ubicación andando. Creo. ¿Te imaginas que se pudiese fallar? Que... Vale, hay que viajar a algún lado, supongo. Hay que viajar. Sí, por eso mismo he pasado un poco. ¿Pero dónde está? ¿Está en plan cerca o está en plan en otro sitio del mapa?
comprobado. Springs. Ah, vale, voy. Vamos a ver a Springs, entre comillas. Al NPC de Springs. Aquí está. Es el claptrap normal. Puedes detener la música. ¡Dale una cabeza! ¡Dale una cabeza! ¿Alguna vez se te ha pegado una canción, pero muy, muy pegada? ¡Sí! ¿Cómo podemos hacerlo? A ver, ¿dónde tenemos que ir? Los dos tenemos que ir a Overlook, así que venga, vale. Perfecto. Además, en Overlook salían los dos claptraps estos que se dan un guantazo en el trailer, así que seguramente haya que hacer algo ahí. O sea, una misión secundaria también o algo. Los malditos claptraps son la clave, tío. ¡No! Mal rollo. Mira, Brick. ¡Qué mal rollo! ¿Sabes que me pone enfermo? La broma estúpida del claptrap. Las bromas estúpidas del claptrap. Zurraría al claptrap. Zurraría al claptrap. Tengo caballos como vecinos. ¿Tienes caballos? ¿No? Es verdad, no te he puesto el no te había puesto el sonido bien. Se te habrá escuchado súper bajito. Pobrecito. Pues suelta de nuevo los jacks. Suelta de nuevo los jacks. Ah. Suéltalo. Buenas tardes. Ya está. ¿Qué pasa? ¿Son tiendas moradas? Una legendaria. ¿Dónde? 3 minutos quedan. ¿Aquí? Hunter Flyer. ¿Qué cojones? ¿Para mí? ¿Qué compró? Flyer. A la otra legendaria, tío. Acabo de hacer un vídeo de dos legendarias que me he encontrado, que eran estas dos que habréis visto. Y ahora en plan, bueno, pues tiene... ahora encuentro otra. O sea, tiene 5 disparos, ahora que lo pienso. ¿5 disparos? Sí, pues este 2 cañones y tiene 9 balas. Ya, pero yo voy a tener menos. A ver, ¿tiene más daño que mi Striker? ¿Qué cojones? ¿Tiene más daño que mi Striker? Y más balas y prácticamente más todo, excepto precisión y crítico. A ver, úsala. Úsala. Vamos a verla. Un momento, ¿cómo? ¿Qué te chicharro, ¿Qué? ¿Es Jacob? Me creía que era Bandy por el cargador. ¿Sí, que es Jacobs? ¿Jacobs? ¿Me cago en la puta? ¿Tú has visto el cargador que tiene? Por eso te lo he dicho. Es verdad, tiene gatillo Bandy. Es normal que tenga tanto cargador, pero... aún así... Me cago en la puta. Prefix hunting. Hunting era esta aquí arriba. No sé si. No me acuerdo exactamente qué tenía. ¿Hunting no era de cargador? No sé. ¿Hunting? Puede. Sí, puede. Hostia, ¿tiene probabilidad de doble disparo o qué es esto? No, es tu habilidad de Jack, ¿no? Ah, vale. Creo que es una habilidad de Jack. De no gastar munición. Muy guapo. Pues tío, habré reiniciado aquí para conseguir un buen modificador como unas 20 veces. Bueno, ahora que contigo, es una legendaria. Mola muchísimo y el cargador que tiene es abismal. Dios santo. Y tiene más daño que las Tadikes. Vamos a poner el cofre este. Aquí un cofre de salta legendaria. Arma glitchada. ¡Bum! ¡Joder! Pedazo de escopeta, tío. ¡No! A ver acá. ¡Au! ¡Oh, por culo! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Vamos a poner la secundaria.
Un segundo. Ya llegan estos. Me cago en la puta. ¿Por qué? ¿En qué momento? Toma, anda el contrato. Voy a tener que hacer un pequeño corte. Ahora vuelvo. ¿Cómo sube? Ah, vale. Sí. Estoy escuchando aquí algo. Mira, míralo, míralo. Te lo dije. El tío de las manos. Tío. ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¡Hijo de puta! Ah, mira, pues me has ayudado. Gracias. Gracias, señora. Oh, un calipén. Ya, no tendrá más daño que mi muca muca, así que nada. Te lo dije. Te lo he dicho, el tío de las manitas. ¿Activar? ¿Qué he hecho? Espérate, seguramente será de la misión esta. Ah, pues no. A ver. Ah, no me deja, tendré que activar la misión. Vamos a primero del, lo de... del superhéroe. Vamos a hacer la del superhéroe primero. Soy la rabia impotente del Claptrap. Ok. No sé con la rabia. Vale, venga. Vamos a por la del superhéroe. Yo la verdad es que la prefiero hacer antes que la de la musiquita. ¡Puto! ¡Cuidado, compañera asesina letal! Se acercan los matones de Rex Lunder. Ah, míralo, ya está aquí. Quieren acabar con mi... digo, nuestro plan de rescate heroico. ¡Qué grande! ¡Son los matones de Rex Lauder! ¡Qué grande! ¿What the fuck? ¡Sí, es Karima! ¡Es Karima, es gigante! No, no, es Karima porque no tiene la... la cosa. ¡Eh! ¡Que me ha lanzado! ¡No! Es... es un... es un servidor, tío. ¿Cómo se llamaba? ¡Eso ya lo veremos! Rex Lauder. ¿En serio? ¿Hace falta el numerito de la mujer indefensa atada a la vía del tren? De mis celas en apuros. ¡Algún lugar habrá que atarlas! ¡Mira los espíritus! ¿Tiene monóculo? Tiene monóculo. La calle like gentleman. Oh, no, me han cogido. Voy a morir yo. Tranquilo. Buenas tardes, Claptrap. Esta escopeta es. ¡Rayo del destino! Buenas tardes, Claptrap. Buenas tardes, Claptrap. Empieza a rayar ya al rato. Venga. Rescátala. Que vamos a matarle. Rescátala y se dispara. Pintas. No. Necesitas que te salven. Necesitas que se salven. No. ¿Qué cojones? Espera. No. What the fuck? Ah, necesitas que se salven. Y no hay nada que pueda cambiar eso. Ah. Comprendo. Es la mente del Claptrap. Eres el único son muy grande. Que hay aquí. Bien, como quieras. Yo soy el villano, así que supongo que eso significa que debería lanzar a mis malvados sicarios contra ti, ¿verdad? Vale. Bonitos. Ahora es cuando... Eso es una referencia a... al mago de Oz. Eso es una referencia al mago de Oz. Eso es una referencia al mago de Oz. Hola, pequeños míos, ¡bola! Una referencia al mago de Oz. Sergio. Una referencia al mago de Oz. ¡Oh no! Dios, doy un escopetazo y me recupero toda la habilidad. El crítico. Hola, pam, pa abajo. Cada peligro cuenta con una bala. Ah, que es que cabrón, me hace gracia ya. Déjame darle el crítico. Vale, no, pero que no lo he vivido. Que no mato tú. Bueno, no pasa nada. ¿Matas a alguien? No creo. ¡Eh! ¡Me ha quedado pillado! ¡Que me ha cogido! No te muevas y podré rescatarte. ¡El dinero es poder! ¡Me dan por culo! ¡Están juntos! ¡Y mierda! ¡Está un circulito de fuego! ¡Hazme el malo! ¡Ah! ¡Qué dinero! ¡El dinero es poder! ¡Es un jack cabronazo! ¡Has ascendido! ¡Y ahora el mundo es un... ¡Ey! Si coges dinero también me lo da a mí. Me doy cuenta para la habilidad. Un segundo, tío.
¡No lo mates! Porque lo han matado. No le des el gusto a ese héroe. Te recompensaré. Ha sido ya. Porque lo han matado. Bueno, ya hemos vuelto. Vamos a entregar la puta misión esta. Gracias. Los responsables de la muerte de Felicity deben pagar el precio de sus actos. No, no vale, joven. Venga. Vamos a seguir para adelante. No es que me moleste que estén llamando a la puerta cada dos minutos y que no me cierren la puerta y que estén todos hablando a gritos y que no haya silencio en casa. No es que me importe. Solamente sigamos para adelante y completamos las misiones. ¿Tú por tu casa tienes hacha o motosierra? Tengo una palanca del Half-Life. ¿Me la prestas? Que es prácticamente lo mismo. ¿Me la prestas? ¡Claro! ¡Perfecto! Ay, Dios mío, en serio, tío. ¿Qué hay que aguantar? ¿Por qué no han puesto tan arriba? Nos han dado algo, ¿no? Sí. Club de la... No, chico. ¿Qué pasa? Soy la rabia impotente. No eres... Mira cojones. Mira el nombre de la misión. Club de la trucha. Pillémosla. Bienvenidos al Club de la Trucha. Club la primera trucha. Regla del Club de la Trucha es... Háblale a todo el mundo del Club de la Trucha. Nadie lo conoce. La cosa es que referencia al Club de la Lucha. ¿Puedes usar ese micrófono? Sí, sé hablar en público. Clases de interpretación. ¿Quién clase de interpretación? Ahí? Está muy arriba. ¿Por qué lo han puesto tan arriba? ¿Por qué lo han puesto tan arriba? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué está tan arriba? ¿Por qué? ¿Por qué está tan arriba? ¿Por qué? ¿Por qué siempre tengo que preguntar el porqué de las cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la Infinity ya estaba en borde de las 1? Genial. Háblale a todo el mundo del Club de la Trucha. Vamos. Diles, prohibido conformarse. Diles, tenemos galletitas. Tenemos galletitas. Atención, plebe y demás. Plebe y demás. El Club de la Trucha existe. Inscribíos si es lo que queréis. Ya solo hay que esperar a que aparezca. ¿Me han dicho lo de las galletitas? Bueno. A ver. Hitler. ¡Esas no son las reglas, idiota! ¡Esa es la segunda regla! ¡La primera es no pegarse! Y bueno, seguimos para adelante, aunque vamos a tener que cortar dentro de poco porque me estoy empezando a alterar mucho. Pero mucho. Demasiado. Eso es lo que yo quiero ser. Demasiado me estoy alterando. Demasiado, pero demasiadísimo. Vamos a hacer lo de las canciones. Y tendremos que dejarlo para acabarlo esta noche, porque vamos, yo estoy... Sí, ya que no puedo más con mi casa. Mi casa me tiene ya hartito, mucho hartito. ¿Al Tito o al primo? Es fatal, en la cabeza. No sé. No sé qué me pasa últimamente. Como que ya no puedo más con estas cosas. Vale, aquí se... ¡Ah! ¡El gusanito! Sí, ¡sí! ¡Es él! ¡Tido! La favorita, la más animada, triunfada en las fiestas. La favorita de los prepubers. Tío, la favorita de los prepubers. Subidón. ¡Eh! Yeah. Muy parecido a la sandalia. Ya sabes lo que va a venir ahora. El gusanito. ¿Cómo mola, tío? Me encanta mucho el gusanito. Mira la más animada. Subido. Sal. Sal todo. Gusanito de los huevos. ¿Qué está el gusanito? Ah, mira. Hemos matado a los enemigos. Creo que muere. ¡Oh, espera! Sé de lo que acabo de decir. Me debía de estar equivocando. ¿Por qué aquí sigo cantando? ¡Oh, error de sistema! Error de sistema, mata al gusanillo. Vale, hay que matar a más gusanillos. Bien. No, yo... Tienes andado.
No, pero el que me diste. El Tartal. Cabronazo. No. A ver, está ahí. Pero tío, qué pasada, tío. Hologramas activados. Vaya, hola. Se agradece tu sacrificio. No te muevas y podrás rescatarte. Ya, te parece que me revivas. Iba a salir ahora aquí, aquí. Un gusanillo. Gusanillo. La favorita de los prepubers. Un gusanillo. Otro gusanillo. Otro gusanillo. Ahora quiero un gusanillo gigante. Vale. Más gusanillos, tío. ¿Cuántas veces vamos a tener que matar a los gusanillos? Me gusta matar al gusanillo de esta forma. Esta escopeta es la polla, en serio. La pollísima. Mamá. El error de inicio de sesión. No, venga, sal. Sal, cobrame. Se están pegando, tío. Mira, los están pegando. Me encanta. Vale, no le hago mucho daño con, ¿cómo se dice? Con hielo en el escudo. ¡Hostias! ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Me ha tirado volando! ¡Me ha tirado volando! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Aterriza! ¡Pum! A ver si esto funciona. Voy a ponerme algo en plan daño general. Mira, tengo aquí el dragón. ¿Cuánta munición tengo? Cero. Voy a ponerme rápidamente el sham y recuperar un poco de munición. Rápido. Mira, Dios. Invertí antes de que me dé. Pero nada. Vale. Eso. Munición. Creo que me he dejado la. Sí, me había puesto la que era de nivel alto. Dios, cadencia de fuego. Cadencia de fuego. Cabronazo. Ahí está. Muerda. ¡Hostias! ¿Qué? A ver qué haces con esa caché. Archivo de audio. Puedes detener la música. La evolución de la música completa del claptrap, incluida tema de canción de gusanita. Vale, a la picadora. La picadora. No. Pues no. Mentiroso. Me duele muchísimo la mano, los nudillos. A ver, venga, a reciclar. ¿Seguro? ¡Spam! ¡No queremos un bosu! Spam, super spam. Venga, archivo eliminado. Venga, dale. Eliminando biblioteca Top Tunes. Adiós, Top Tunes. Espera, no, 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 no,
pero la mona de música. ¡Cancela! Ya siento que empiezo a olvidar. ¿Cancela? Eliminación detenida en el 99,9%. Solamente queda la de gusanita. ¡El dubstep! No. Ya entiendo por qué solamente le gusta el dubstep. La mejor. Sea lo que sea eso. Por eso solamente le gusta el dubstep. Porque eso, por eso solamente le gusta el dubstep. Oh, esto mola un montón, ¿verdad? Pero en el Borderlands 2 dice: ¿quieres oír mi nueva canción tecno? Así que el tecno sí que la queda. Y el dubstep tecno no es lo mismo. ¡Cazadora salvaje! ¡Cabeza de baronesa! ¡Cabeza de baronesa! ¡Cabeza de baronesa! ¿Eh? Se te ha cortado del todo. ¿Troll? ¿Ponía troll? ¿Troll no sé qué? Creo que ponía troll face, pero no lo sé. No creo. No hay ninguna estación de... Sí, ahí arriba hay una estación de personalización. Hay dos misiones secundarias, ¿eh? No. ¿Qué hay dos misiones secundarias? Quedan... Sí, hay que viajar. Vale, pero no hay ningún sitio donde podamos... No, arma, espacio, ciudadanina... No, parece que no podemos restablecer nuestras habilidades ni poner ni mirarnos a las cabezas. No, aquí no. Pero no he visto en ningún lado, ni siquiera en el Nexo. O estamos en el Nexo. Tengo que viajar al... El Nexo, sí. Al Olodome. Hoy tampoco hay. En el Olodome sí hay, pero... pasa un poco. Ese es un momento. Da igual. Nah, ya la miraré más adelante. A ver, venga. Yo te estoy siguiendo. Ah, pues vale. ¿Vamos a hacer las secundarias que quedan? Sí, sí, es lo que iba a hacer, pero yo estaba aquí simplemente saltando. A ver, las secundarias están en Cluster Pandora. Vale, pues vamos a Pandora. ¡Hostia! ¿Qué pasa? Puta, granadas dentro de los cofres. ¿Granadas dentro del cofre? Voy a coger la de esta. Oh, está chetada. ¡Mira! ¡Mira! ¡Minak! Bueno, necesito que alguien me ayude. ¿Minak no es el del final de... ¿De Borderlands 1? De Borderlands 1. Sí. Es Minak. A ver, venga. El dinero ay, es habla. Poder. No, no puedo. Tengo que montarme encima de esto para poder hablar con él. Hola, Minak necesita ayuda para encontrar los cañones del Claptrap. Con un cañón. Soy el recuerdo de un periodo complicado de la historia del Claptrap. Y no deja que me integre. Se me convirtiera en un recuerdo feliz. Uno que no intentara literalmente acabar con toda la vida en Pandora. El sistema me integraría. ¿Me ayudas? No te gusta la pinta que tienes, ¿eh? Primero, quiero cambiar mi enorme torreta de la muerte por alguna otra cosa que transmita una imagen de... divertido y amable. Más que de peligroso y homicida. ¿Sabes qué estaría bien? Disparar burbujas en vez de balas. Ve a la pistola por un aro de canasta y detergente. Venga, vale. En serio, tío. Claro. Mira que era malvado. Además, rompió esto, pero supuestamente en Borderlands 2 estaba perfectamente construido. Cosas que pasan. Una de las pocas cosas que me extrañó cuando me pasé el DLC del Claptrap. Porque me pasé el DLC del Claptrap de Borderlands 1 después de haber jugado Borderlands 2. Detergente. Color rosa. Gabriel de Hyperion. En vez de Ariel. Sí, sí. ¡Lol! ¡Genial! Tienes las cosas. Vamos a hacer unas divertidas burbujas. Pero antes, ¡oh! Mira esto. ¿Qué cojones? ¿Corre? ¿Qué pasa? ¡Corre! He hecho un machaque y he saltado a la vez aquí. He salido volando. Hablando de frontal, ¿verdad? Esto va a ser increíble. Dame eso. Mira, me puedo meter aquí. Mírame, mira dónde estoy, mira dónde estoy. Soy la torreta, un lugar. La rompo. Conseguí un barril de pintura, pero no encontré la forma de... Ya sabes, de disparar el cañón y recibir el impacto a la vez. Dispara el cañón de pintura. Empuja el barril de pintura. Hay que moverlo. ¿Hay que moverlo? ¡Eso es! Mira, hay que empujarlo. Los dos no.
¿No se podrá disparar? Ya. Bueno, puedo empujarlo como la garretilla de... De Borderlands 2, ¿te acuerdas? Oh, la carretilla vaya. Que hay que empujar. ¿Qué pasa? Sí. Vale, seguramente que... Va. ¡Falta poco! ¡Ya, salta! Uy... Ya. Quería que cayese para... ¿Por qué gira sola? Porque es la polla. Venga. A ver, venga. ¡Ay! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!